Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Marta Navares. Podéis ver en el título del vídeo, hoy os traigo un vídeo que es bastante famoso aquí en YouTube y es que hay en mi bolsa para ir a la playa. Bueno, como veis, no estoy en la playa, estoy en Castrelo de Miño, que es aquí un embalse que hay en Orense. Porque Orense es de interior y no tiene playa, entonces aquí tenemos el río, la piscina y bueno, en este caso es el embalse. Está súper guay porque, bueno, luego os enseño, os pongo unos clips que tienes como un montón de césped para tomar el sol y también hay zonas con sombra y luego tienen dos explanadas gigantes que te puedes bañar y además aquí topo, a mí mola mucho para traer los hinchables, pero no me enrollo más y os enseño qué hay en mi bolsa para ir a la playa. Pero como no, esto es mítico y son las chanclas. Las mías son estas de aquí que son de hace 2 años del Primark y la verdad es que no he encontrado otras y me encanta porque tienen la flor esta aquí, que la verdad es que es súper chula y me las voy a poner porque es que si no el suelo quema. Y luego otro básico es la toalla. A mí estas toallas de aquí me encantan porque son como pareo por un lado y luego por el otro tienen toalla en plan como toalla normal. Y esta de aquí, el color me encanta, es uno de mis colores favoritos, que es el turquesa. Y esta es del Corte Inglés. A mí estas la verdad es que me sacan de... porque por debajo parecen de pareo y tienen estas cuerditas por aquí y no sé, me flipa. Luego otra cosa que llevo siempre, siempre, siempre es una bolsa de estas, que es de estas que son así impermeables y dentro llevo los bikinis. Cuando hago la bolsa para ir a la playa, pues primero me toque los bikinis secos, que en plan el recambio que me voy a poner cuando esto esté mojado, y luego cuando me lo cambio pues saco los de aquí y aquí metes el bikini que está mojado, cierras esto y esto pues difícilmente transfiere y así no se te moja. Y luego siempre pues llevo dos mudas porque yo soy de las míticas que si se moja y luego el bañador me tarda mucho en secar, pues estoy como súper incómoda y rápido si me cojo el frío me pongo malísima de la garganta. Así que siempre llevo varias y muchas veces llevo también un bikini y un bañador, porque luego el bañador, eso, cuando hace más fresquito, todo en la playa que luego ya hace como más fresquito, más aire, pues la verdad es que me suele gustar más. Este es uno de mis últimas adquisiciones porque se lo vi una amiga el año pasado y este año pues no dudé en cogérmelo. Yo aguanto poco en la toalla, pero porque no sé, como noto que siempre estoy incómoda y esto de verdad que es maravilloso. Esto tú te acuestas y lo pones aquí así y es que de verdad es como si estuvieses tomando el sol y está súper cómoda. ¿Qué pasa? Que esto, lo malo de estar con esto, que estás como súper cómoda, es que no te coge mucho el sol en la zona del cuello, porque claro, estás tomando el sol así, entonces te da el sol en la cara más, pero esta zona del cuello se te suele quedar más blanca. Pero bueno, la comodidad ante todo. Esto nada vale nada en AliExpress, se hincha al momento y esto lo deshinchas y ocupa nada en la bolsa de la playa. Vale, luego el neceser que llevo es este de aquí, que como veis es gigante y va a tope, que me encanta, es de Snoopy, es del año pasado, de Goman Secret, y me gusta mucho porque tiene un montón de bolsillos por dentro y a mí me es como muy práctico para que cada cosa vaya en su sitio y no se me mueva, porque siempre suelo yo un neceser de estos que son gigantes, pero va todo por ahí, luego te queda todo súper revuelto y nunca sé dónde tengo las llaves del coche, ¿no? ¿Sabes? Entonces este tiene cremallera por un lado y por el otro lado tiene bolsillos para poner las cosas así y me viene genial, así que os voy enseñando todo lo que llevo dentro. Lo primero es esto de aquí, que es un cepillo de estos que desenredan y es súper pequeñito y la verdad es que súper chulo, es del Primark de hace creo que 2 o 3 años, pero siempre tiene de estos y son súper cookies. Mira, este es como una sandía pero de color rosa y la verdad es que esto lo uso no para cuando salgo del agua, porque la verdad es que me queda el pelo así y la verdad es que es difícil de desenredar aunque sea con esto, pero sí que es verdad que muchas veces no me mojo el pelo aunque vaya a la playa o a la piscina. Pero sí que me hago un moño y después del moño, cuando me lo deshago, no sé, sí que tengo el pelo así y noto que si lo peino pues me queda mejor, así que este es uno de mis imprescindibles. Luego, como no, pues crema solar, y tengo la de Nivea, que la verdad es que yo soy súper Nivea, tanto para la crema del sol como para la de después. No sé, a mí es la que mejor me funciona, tengo la piel muy seca y yo creo que esto te protege del sol y también te hidrata, y uso la de protección solar 30 porque soy súper blanquita y hay que protegerse. Y para cara también uso la misma, antes andaba con 2 botes y para la cara me echaba el 50, pero mira, es que me amarga y con 50 cosas, y así que me echo esto y me echo varias veces, echo como más veces en el rostro. También tengo esto de aquí, que es un potenciador para el sol, que normalmente no lo traigo en la bolsa de la playa, pero bueno, hoy lo traigo para enseñároslo. Tú lo echas antes de ir a tomar el sol, 1 hora antes te lo echas y nada, esto se absorbe y lo que hace es como que te activa la melanina y está súper bien, pero bueno, esto luego no protege del sol. Esto echarlo antes, repito, y luego es cuando en la playa os echáis la crema solar, o si no lo dejáis, lo ponéis, lo dejáis absorber como unos 15-20 minutos y luego os echáis la crema. Repito, no protege del sol, solo potencia el bronceado y la verdad es que está súper chulo, no mancha la ropa y la verdad es que está súper bien, no es nada aceitoso.
y huele de maravilla. De aquí, que es para proteger el cabello. Y primero te mojas el pelo y luego te echas esto, te protege del sol y además también es como especie de acondicionador, también desenreda bastante, porque yo la verdad es que desde que tengo las mechas me cuesta mucho desenredar el pelo y claro, vengo aquí y me lo mojo y me queda así como que no lo doy deshecho, que es que hay veces casi que ni me doy hecho una coleta y me parece súper incómodo, y con esto la verdad es que me va súper bien. No hace falta aclararlo ni nada, así que te mojas el pelo, te lo echas y luego cuando se te va secando se te va desenredando bastante y está súper bien. Lo mítico, llevo la cartera, las llaves del coche, que por cierto en el neceser tiene una cremallera aquí, entonces ahí es donde meto la cartera y las llaves del coche, porque esta cremallera me mola un montón porque la pasas y se queda del mismo tejido que lo que es todo el interior, entonces como da la sensación de que tiene como un segundo fondo y no se nota nada. Entonces a ver, en el caso de que te roben pues les cuesta más averiguar ahí, aunque a ver, no suele ser el caso, pero a mí la verdad es que me gusta bastante. Y luego de este lado tiene como dos bolsillitos, llevo un gloss que este lo suelo usar para cuando después de la playa pues te vas al chiringuito, te vas a tomar algo. Es de Kiko y la verdad es que está súper bien porque te da un poco de brillo, hidrata y tiene así como un picorcillo que lo que hace es como aumentarte un poco los labios, que no te ha aumentado mucho, pero igual un poquito sí, pero casi nada. Pero lo que está súper guay es esto, que tienes mucho calor y te empieza como a, por aquí así como a picar y te da como una sensación de frescor y está súper bien porque bueno, después del calor este que hace pues viene bien. Luego tengo cacao, que este es de cereza y es de Yves Rocher y la verdad es que nutre bastante y encima te deja así como una especie de rojito, mirad, te deja como una especie de color rojito muy natural al labio y a la vez te hidrata y la verdad es que está súper guay. Luego tengo esto de aquí que es un rolón facial que lo que hace es quitarte el sudor de la cara, te lo pasas rollo así y te quita el sudor todo, debe tener como unos polvos de talco y es una rueda que nada, se va llenando y lo podéis lavar. Compré en Shein, lo tenéis en uno de mis vídeos si lo queréis ver más en detalles y tenéis allí el link y todo, pero la verdad es que está súper bien. Esto yo siempre lo llevo en el bolso, es más, me voy a comprar otro para dejar este en el bolso de la playa y llevar otro en los bolsos porque ya es tan práctico que lo uso todo el rato y siempre va de un lado para otro y nunca sé dónde lo tengo. Y gomas del pelo, que además estas están súper bien porque son como impermeables, en plan son de estas de plástico de cordón. Y luego siempre llevo una cinta porque hay veces que, bueno, cuando me baño en el pelo pues no me queda así de liso, porque a ver, lo tengo liso pero tiene bastante frizz y cuando me lo baño en estos tipo de aguas, sobre todo en el mar con la salitre, pues se me pone rollo león, entonces me pongo esto así para atrás y la verdad es que me queda mejor y voy más cómoda. Para ocasiones de urgencia pues un tampón y luego pañuelos. Bien, después de todo este tema COVID, que ya sé que no estamos ya tan, por eso la mascarilla la verdad es que hoy no la traje porque como ya no es obligatorio y tal, bueno, tengo una en el coche siempre por si acaso me hace falta. Y luego también tengo este, el desinfectante, que la verdad es que está súper bien porque comes aquí o comes en la playa y muchas veces que te pringas así un poco y no sé, yo creo que está siempre súper bien por algún percance. Este de Mr. Wonderful y este huele como a moras y de verdad que huele a gominola esto. Una pinza, porque al sol no sé cómo, no sé por qué, pero siempre se ven esos pelos que nunca ves en el baño, entonces bueno, a veces que llevo una pinza y mira, si me aburro porque a veces que estoy al sol y ya no sé qué hacer en la toalla, pues hay veces que me pongo a sacar pelos o veo uno que me está matando, pues mira, me lo saco rápido. Y luego muchas veces también llevo una piruleta porque bueno, no sé, hay veces que me apetece algo dulce y tengo antojo, pues luego también, pues ya que estamos en la playa o bueno, en este caso pues en la piscina barra en el río, pues como estamos en un entorno acuático, pues nunca me falta la cámara del agua, porque a ver, sí que es verdad que no la uso para grabar vídeos ni nada de momento en YouTube ni nada, pero a veces para tener algo, un vídeo así gracioso, creo que en el MediaMarkt, que fue bastante cara porque al principio cuando salió no es la GoPro, es como una imitación, no sé qué marca es, de Rolei. Y luego le puse esto de aquí que es para atarlo y para que no se me pierda, sabes, mi tipo que estás en el agua, pues te lo atas bien para que no se pierda, pero es de la Wii, de los mandos de la Wii, y no sé, como ya no usamos la Wii para nada, ni yo ni mi hermano, para la cámara, está súper bien. Y luego también traigo esto de aquí que lo guardo aquí porque, a ver, el neceser va súper lleno porque guardo todo para que no esté todo perdido. Y nada, por último en el neceser, porque veis que van mil cosas, pero cabe todo bastante bien, es esto de aquí que nada, son los AirPods, que de verdad esta funda me la compré hace poquito en Shein, que no repito más, que tenéis el vídeo en el canal, pues si os apetece ir a mirar. Y es que tiene aquí para proteger donde metes para el cargador, que a mí estas fundas me parecen ideales para llevar estos sitios a la playa o por ahí, porque siempre se te mete algo de suciedad o de arena por aquí, así que súper guay. Y para entretenerte esto es imprescindible aquí, porque bueno, te los pones, los cascos, tomas un ratito el sol. Hablando de entretenimiento, otra de mis imprescindibles en la playa es un libro. Yo la verdad es que no suelo leer mucho,
pero cuando vas a la playa, pues el móvil es como muy incómodo porque le tienes que subir un montón al brillo, se te pone bastante, ¿sabes? En nada, se pone súper caliente y es muy malo para el móvil, entonces es un momento idóneo. Pero yo la verdad es que cuando estoy boca abajo, leo. No, me pongo a leer con el libro y luego cuando me quiero poner un poco arriba me pongo los cascos y me pongo a escuchar música. Vale, luego para protegerme del sol me traigo siempre, pues como no, mis gafas del sol, que son Polaroid. Y luego siempre llevo una gorra porque cuando me pongo a leer un libro pues me es muy cómodo tener la parte de arriba de la visera. Y luego cuando estoy boca abajo, para taparme la cara, porque hay veces que me canso de que me dé el sol en la cara porque es que noto que la cara como que me superabraso, entonces me pongo la gorra así y para dormir también viene genial. Siempre llevo mi neverita, que es esta pequeñita, que nada, es de publicidad, pero no sé, me parece súper cookie. También llevo la botella, que como veis me la acabo de acabar porque es súper pequeñita, pero mi truco es traer aquí dentro dos botellas de agua del mismo tamaño, así pequeñitas, que caben aquí congeladas y se van como descongelando, y entonces voy pasando el agua congelada a esta botella, el agua fresquita a esta botella, y se va a quedar el hielo, entonces tarda más en descongelarse. A mí no me gusta nada beber si tienen hielo dentro. Siempre te mantiene esto fresquito, en plan, hacen de hielo también. Y es que si no llevo mil cosas. Dices que llevaba las tabletas estas que las congelas en el congelador y luego se van derritiendo, pero no sé, me parece más práctico en este tipo de sitios. Pero en dos, pues a mí me amarga estar como siempre nadando y tal, entonces es imprescindible uno de estos, que nada, es un hinchable, es una rueda. Antes tenía una que era muy chula, en el Primark tenéis opciones muy chulas y en el Lidl también, pero bueno, se me pinchó y el año pasado, pues como ya eran finales de verano, no quedaban muchas opciones y me cogí esta de aquí en los chinos, que nada, vale como unos 5 euros o así, está súper barato. Y ya os digo, esto está súper bien y va súper cómodo, e incluso esto lo puedes hinchar. A ver, a pulmón es un poco, hay que soplar bastante, pero bueno, a ver, se te ha hinchado, y si no, pues un hinchador de estos también son súper económicos y lo tienes en el maletero. Este es el capazo que uso, que es de Goman Series del año pasado. Es este de aquí porque es súper cómodo, esto lo posas así en el suelo y no sé, me parece bastante práctico. No tiene cremallera ni forro de nada, pero bueno, está guay porque esto de aquí es de tela, luego esto es así como de especie de mimbre, estoy súper contenta. Y luego, como no, en el Asa nunca me puede faltar una pinza, porque yo a veces me hago el moño con estas gomas de aquí que como que no te dejan marca, pero sí que es verdad como que se te mueve mucho porque no agarras súper bien, entonces me hago el moño y luego sujeto con una pinza para que tenga como más resistencia. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Esto es todo lo que llevo yo en mi bolsa de la playa. Bueno, playa, piscina, veis que estamos en el río. La verdad es que aquí en Castellón está súper bien. Tengo unas ganas de acabar de grabar el vídeo porque mis amigas están metidas ahora en el agua y yo me estoy cociendo aquí. Bueno, ahora estoy a la sombra, antes estaba así un poco más al sol, que no sé por qué no me puse ya desde el principio aquí a la sombra. Pero bueno, en fin, por aquí os dejo mis redes sociales, ver un poquito más de mí, ver mi día a día, mis historias y mis fotos de Instagram, que tienen un feed azul muy chulo. Ir a verlo, os lo recomiendo. Así que nada, me despido y nos vemos el próximo domingo. ¡Chao!